Bueno, Yacemir ganaron un partido increíble con tiempo suplementario incluido y levantaron una desventaja de que llegó a ser hasta de 14 puntos. ¿Cómo hicieron para ganar este juego? No, bueno, sí, sabíamos que iba a ser un equipo difícil, un partido difícil, ya que los dos equipos necesitaban ganar y bueno, sabíamos que teníamos que estar concentrados en el juego y jugar la defensa y bueno, los tiros que tomamos, que metimos fueron increíbles y salieron de nuestro lado y todo no estaba saliendo bien hasta el final que Robert metió esa canasta de tablero desde la esquina, fue impresionante y salimos con la victoria. Desde lo personal hiciste un partido magnífico, hubo un momento que indetenible, no te podía parar ni marcándote con tres jugadores. Bueno, sí, me sentí muy bien al principio del juego, me daban la penetración y yo, que es lo que mejor hago, tomaba ventaja de lo que me daban y sí, me estaba yendo muy bien y por ahí cuando me cerraban, por ahí repartía la bola y sabíamos cómo los tiros no estaban saliendo bien y bueno, tomamos provecho de lo que nos daban y bueno, salimos con la victoria, estamos contentos ahora y ahora salir a Peñarol para ver si nos vamos con otra victoria. La última, ¿por qué crees que hoy ganó 9 de julio acá en Bahía Blanca? Bueno, nunca dejamos de creer que podíamos ganar y estábamos en la cancha hasta el último segundo del juego y siempre queríamos que podíamos ganar el juego y eso fue lo que nos dio la victoria.